en general, la deuda pública colombiana se ha valorizado. Si uno mira lo que ha pasado en el último año, ha habido una gran valorización de la deuda pública colombiana. Eso es, digamos, en un plazo de un año. Si uno mira lo que ha pasado en los últimos 15 días o 3 semanas, se ha desvalorizado. Pero es mucho más la valorización que ha tenido la deuda pública que lo que ha perdido en las últimas 3 semanas. O sea, es un mensaje de tranquilidad para Total los tranquilidad, o sea, para los colombianos que tenemos nuestros ahorros en los fondos de pensiones, pues lo que ha pasado en el último año ha sido una gran valorización, porque los fondos de pensiones tienen mucha deuda pública, deuda del gobierno, y esa deuda se ha valorizado, porque el riesgo país ha caído y los papeles de Colombia, del gobierno colombiano, son papeles que han aumentado de precio. Entonces eso, digamos, es lo más importante para los pensionados, los futuros pensionados colombianos. En las últimas 3 semanas ha habido desvalorización, pero eso es pequeño comparado con las ganancias que ha habido en el último año.